familias inmigrantes en Perú. Ahora que el Perú y China tienen mayores relaciones económicas por el puerto de Chancay, hemos salido a las calles a preguntar cuántas personas conocen sobre la cultura china. Mi esposo me dice, cuando viene él, mi esposo siempre nos dice, ¡Mijao! Y yo le digo, ¿qué significa? Hola, ¿cómo estás? Nos dice. ¿Tu esposo tiene alguna ascendencia china, cultura? Sí, su papá. Mi mamá también tiene descendencia china porque mi mamá se apellidaba Chu. Yo creo que sí, porque he visto un TikTok que ahí los niñitos de allá de China ya están aprendiendo el español, ¿ya? Y yo creo que sí, como le dije a mi hijo ahora, ¿no? Que también tiene que estudiar China, el chino mandarín. ¿Qué tanto sabe usted de la comunidad china o de la cultura china? Nada. Si yo le digo ni hao, ¿qué piensa que le estoy diciendo? No lo sé. ¿Una idea de algo? ¿Cómo? Bueno, ni hao. ¿Hola? Acertadito. Eso será para los jóvenes, porque para mí que paso los 50 no creo. Difícil para aprender mandarín o inglés, no lo hice de chiquilla, menos ahora. Pero... Y ahora, ¿usted conoce algo de la comunidad china? Quizá la comida. Bueno, nosotros los peruanos sabemos que la comunidad china acá entró con fuerza con su comida y muchos de nosotros lo reproducimos en nuestras casas, ¿no? También cocinamos el chaufa, el tallarín, y es una comida rica, al igual que a ellos les gustan las comidas del Perú, ¿no? Sí, ahora, si le digo ni hao, ¿qué piensa que le estoy diciendo? La verdad, no sé si es una lisura o me está saludando. Aprendido como la gastronomía de ellos, la comida, la del chaufa. Si yo le digo ni hao, ¿qué entiende o qué creería que es? Me imagino que será comida, la gastronomía de ellos, ¿sí o no? No, ni hao es hola en chino. Ah, hola. China, que hablan chino. ¿Alguna comida? Ah, comida, tú sabes que acá la comida ya es esto fusionada, ¿no? Con China-Perú. Y es rico. Pero si digo, ni hao, ¿sabes qué es? Ni hao, eso me suena a gato. Trabajando en una importadora china, ¿has aprendido algo de la cultura china? Claro, sí, se aprende más que todo las costumbres, más que todo. Por ejemplo, ¿qué tipo de costumbre te ha resultado rara o novedosa? Por ejemplo, yo por lo que sé es que los chinos no son de comer mucho dulces, ¿no? Y también lo de los que son las pasteles de luna, que son como una tradición para el festival de la luna, ¿no? Que se tienen por septiembre, octubre, ¿no? Hay un producto que se llama el taro, yo no tenía idea que existía ese, es como una papita, como un camote. Eso es un fruto, ¿no? De China, originario, ¿no? Que recién estoy descubriendo, ¿no? ¿Sabes lo que es xixie? ¿Xixie qué es? Gracias, por así decirlo, gracias o... Otra. ¿No? El ni hao, es salud. ¿Qué es? Ni hao es hola, por así decirlo. Y hay otro que dice allí es como que... le dicen las personas mayores, o sea, las señoras mayores, decirle como tía o señora. Mira, y aquí encontramos una especie de QR. Plin, yape o QR en chino de la aplicación WeChat. Amigo, ¿qué tal? ¿Esto para qué sirve? El WeChat es un aplicativo para, mayormente los chinos no utilizan WhatsApp, utilizan el aplicativo de WeChat para hacer sus pedidos, mandar el catálogo virtual. Yo nací en China, pero ya tengo ya más de 20 años acá en Perú. Al inicio, cuando llegaste, ¿qué es lo que más te costó adaptarte quizás? Al idioma, es que ya yo dominaba solo chino, ¿no? Pero es, como he venido cuando chiquita, no sé... Aprendió rápido. Claro, tenía que ir al colegio y todo era peruano y ahí... Con la chacota ya aprende más rápido. La tradición sería Año Nuevo Chino, pero todavía el 26 de enero del próximo año. Ahí comemos banquete, pato asado, gallina asada, un montón. Y su vinito, obvio. En China tenemos a ver así como, así, escorpión. ¿Cómo es escorpión? Claro, escorpión así a la parrilla también. Como hemos podido observar, la mayoría de peruanos conocen poco o nada sobre la comunidad china, así que usted, querido televidente, tiene mucha tarea por hacer. Oye,